supongo que lo más difícil de transmitir es que todo es fotografía. Yo no dibujo, no hago grabado, no pinto. Todo nace de un negativo en blanco y negro. Todo nace de una química, de la fotografía más tradicional, y luego revelado y positivado con una ampliadora y revelado con los químicos de toda la vida. Lógicamente es un trabajo muy, muy lento, y en los distintos materiales he intentado utilizarlos para transmitir y explicar. Mi eterna pregunta siempre es qué quiero decir y cómo consigo decirlo. Entonces la fotografía siempre recoge lo que miras, y mi técnica un poco va en el camino de describir lo que yo veo cuando miro. Con lo cual no es el todo, por eso aíslo con la plata, en papel, en tela, en cartón, aíslo lo que para mí es más esencial. Entonces mi discurso no es de toda la fotografía, sino de lo que en el fondo miramos con el cerebro. Aunque lo veamos todo, no estamos viéndolo todo. Cada uno tiene su individualidad y le interesa, o aquello que ve le hace reflexionar. Entonces mi camino en la sabana africana ha sido un impacto fuerte siempre, porque es muy, no solo está muy lejos de aquí en el espacio, sino también en el tiempo. Y es como hacer un viaje en el pasado. Eso siempre me ha impactado mucho, y me he preguntado por la evolución, por nuestra humanidad, por nuestros caminos. Entonces aquí hay un poco ese reflejo de mis preguntas, de mis reflexiones. Está, al final, está mucho en la línea del libro que he escrito. Hubo un momento que necesité escribir sobre los elefantes, que fueron los animales que más se acercaron a mi momento, quizás emocional de ese momento, mi silencio. Las fotografías hablan mucho de silencio. Yo creo que el fotógrafo escucha mucho. Y entonces esa profundidad solamente es a través de un esfuerzo de interiorización y de silencio grande, para dejar que lo que tú ves sea, que no sea primero tú, sino que te tienes que poner como un aspecto muy, muy contemplativo, ¿no? Esas son mis imágenes. La última obra es la de los cartones. Cuando vas a un viaje que te impacta mucho y haces las fotos y luego vuelves, dices, esto no es lo que yo he sentido. Y a partir de ahí fue cómo transmito con mis imágenes lo que yo he sentido. Y aquí ya ahora cierro este capítulo, de que ahora ya he conseguido que mis imágenes transmitan lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo quiero destacar. Las hay sobre papel hecho a mano, las hay sobre tela, con otro material encima, que habla de la tierra, habla de lo ancestral, de lo atávico, de lo que casi ya desaparece y se integra otra vez en la tierra. También hay un discurso en color en la planta de arriba. Para mí el color siempre es el momento actual, el presente, el que dura, el instante. Ese instante también está recogido justamente en la cultura masái, en ese instante de conversación, de compartir esos momentos en los que ellos están tranquilos, felices. Nuestra mirada de aquí siempre es de que allí hay pobreza. Mi discurso siempre es que la pobreza está aquí. Son otras pobrezas, hablamos de cosas distintas. Aquí puedo cerrar mi círculo sobre todos mis viajes a la sabana africana, porque ahora por fin, entre el libro, las imágenes y las palabras que iréis viendo en la exposición, que son frases extraídas del libro, pongo un poco el acento en lo que para mí es importante, de la evolución, del comportamiento humano, y mucho reflejado en los elefantes. Yo he procurado transmitir lo que he sentido del silencio de los elefantes. Entonces, bueno, yo utilizo el blanco, el negro, el gris, justamente para decir las cosas más fuertes, de una forma más suave. O sea, los tonos de voz para mí son los tonos de grises y los tonos de negro. Pero puede haber mucha contundencia, pero para mí siempre hay silencio. Entonces es para dejar que el que vea la imagen, ese se tiene que poner en marcha, qué le sugiere, qué piensa y cómo lo ve.